gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He empezado a grabar este vídeo un poco tarde, ya que, bueno, ayer llegamos con la hora un poco pegada al culo y, bueno, tuvimos que montar el campamento y todo para que no nos cayera la rociada y la verdad que, bueno, no me dio tiempo a grabarlo. Estamos en un pantano que la verdad que no le he pescado mucho, que es un pantano que estoy intentando empezar a conocer y, bueno, es un pantano el cual tiene todas las especies que podemos pescar practicando el carp fishing y entre ellas tiene barbos comizos, que la verdad es lo que vengo buscando, y carpas de, bueno, un porte bastante aceptable. Si es verdad, también entre ellos suele salir minitalla, hay que intentar esquivarlo un poquito, por lo cual no puedo hacer un cebaer masivo, ya que si no, no vamos a dar abasto. Y bueno, resumiendo, estamos pescando en unos árboles sumergidos que tenemos en la orilla justo de enfrente y, bueno, intentando buscar también con otra caña lo que son las orillas. Es un pantano que tiene mucha profundidad y la verdad que a mí la profundidad para pescar el carp fishing no me termina de gustar. Así que nos hemos metido un poquitín en la recula buscando eso, menos profundidad. Si nos salimos de la recula tenemos una profundidad de un torno a unos 19 metros, 20, y entonces, bueno, es lo que estamos intentando esquivar un poco. Sí, es verdad que tenemos una pequeña meseta que tenemos ubicada allá a la parte derecha, que tiene muy buena pinta. En esa seguramente ubicaremos una caña, ya que pasa de los 19 metros hasta los 5 metros. Y luego, pues bueno, como he dicho, pescando los árboles y de momento los resultados son dos carpas, una pequeña común y otra un poquito más grande. Y bueno, esta noche vamos a ver si hacemos algo más de chicha. La verdad que hay mucho movimiento también de barca, por lo cual los peces están bastante inactivos durante el día, no se los ve moverse como por el atardecer, el amanecer y la noche, como estoy diciendo. Así que bueno, yo creo que el punto fuerte va a ser esta noche. Vamos a ver si tenemos suerte y, bueno, ahora pasaremos a enseñaros también más adelante los montajes que estamos utilizando y los cebos que estamos usando. Bueno, pues segunda de la sesión, en este caso esta pequeña común, muy pequeñita, no es lo que venimos buscando, pero bueno, por lo menos nos alegran la mañana y nos despiertan con una bonita banda sonora de alarmas. Vamos a ver si soltamos y ahora mostraremos la otra que tenemos en el saco. Esta es la otra que teníamos en el saco de retención. Se acerca un poquito más a lo que buscamos en este pantano, pero bueno, sabemos que las hay de más porte, sabemos que también hay barbos, que es lo que venimos buscando, así que nada, vamos a ver si damos con lo segundo, con los barbos. Bueno, pues mientras tanto sigamos disfrutando de estas carpitas, vamos a soltarlas. Thank you.
Bueno, pues el montaje que estamos utilizando, como estaréis viendo en las imágenes, es un montaje normal con una micronilla. Y bueno, un montaje Neumann que para mi gusto es de lo más efectivo que hay para pescar al carfishing. Así que nada, los cebos, como no, salados, es lo que más le gusta a los peces de estas aguas. Y bueno, vamos a ver si damos con ellos. Bueno, pues ya hemos terminado nuestro segundo día de la sesión y nuestra segunda noche. La verdad que no con los resultados esperados, ya que como el primer día entraron lo que vienen a ser dos carpas, pensábamos que se iban a meter también los barbos y al final... Se me han metido los carpines. Ahí estamos, al final nada. La verdad que carpines muy grandes, yo no sabía que no había tantas grandes en este pantano. Se meten bolas de 20 milímetros con un Neumann encima. Y con un bola de 20 y un maíz también se le mete, Mario. Pero como si nada, o sea, impresionante. Y bueno, luego también está el tema de los palos. Yo por suerte he conseguido librar todos los peces que han intentado meterse en el palo cuando picaron. A mí se me escapan pero... un poco en el palo porque estaba muy cerca, la verdad, y no me da tiempo ya para la vida. Al final es lo que decimos. Si te la juegas, puedes tener suerte o puede que otra vez después pierdas esas picadas. Yo no tengo la suerte, Mario. Así que nada, la verdad que dentro de todo lo que cabe, aunque se nos hayan metido los carpines y aunque no hayamos tenido la sesión que queríamos, es un escenario precioso, tiene una naturaleza de escándalo, los venados están berreando, la verdad que es único pescar aquí en esta fecha. Y nada, la verdad que dentro de lo malo, contentos, porque lo hemos disfrutado, yo pienso, ¿no? Sí, hombre, sí, verdad. Así que nada, recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis dar a suscribirse ahí abajo del vídeo. Y la campanita. Y a la campanita si la activáis y bueno, como no, si me dejáis un like y un comentario y lo compartís, ya pues me hacéis un gran favor. La verdad que ayuda muchísimo al canal. Así que nada, también contaros que todos los productos que habéis visto en el vídeo los consigo de la mano del Carpódromo. Que os dejaré también por ahí el enlace, por abajo en la descripción y nada, nos vemos en la próxima.